este partido lo va a tener que jugar con dignidad cada uno de los jugadores del Tampico Madero. Cuando ya rueda la pelota en el Tamaulipas, pita el árbitro, la juegan en cortito, viene el disparo. Y ya pita, el Manza la cuelga arriba, intentaba Edu Pérez. El rechace fue perfecto, se equivocó Miranda y se puede venir la contra del conjunto de Cañeros. Balón por la banda izquierda, qué buena la barrida por parte de César Bernal. La bola arriba filtrada para Emanuel. Va a pelear la bola por la punta de la derecha. Aguanta Gadi Aguirre, toca en el centro, puede venir Rodolfo Salinas, toca por la banda izquierda. Paso que está el gol de Zacatepec. ¡Gol! Salinas y César Huerta armaron el primero. Y ya lo va ganando el conjunto de Zacatepec, 1-0 en el Tamaulipas. Se mete Pedrito Vargas en el centro, va, le mete velocidad, tratando de sacar ese coraje deportivo. Abre por la izquierda para el Manza, otra vez para Vargas, que la cuelga arriba, el Chuleta la bajaba de pecho, pide penal, penal. Penalti a favor del Tampico Madero. El Chuleta recibió un empujón en la espalda y va a ser penal. Rápido la oportunidad de empatar para el conjunto celeste. Chuletita contra Víctor Hernández hasta que pite Aldo Cano Martínez. Le va a pegar el Chuletita. Chuletita contra Hernández, Chuletita contra Hernández. La paró Hernández, la Chuleta, gol. Chuletita Orozco ya está empatando el partido. 1-1. El Tampico que hoy recibe al Zacatepec. En el centro del campo, balón filtrado para Esquela que saca el disparo. Se fue desviado del marco. Quiera para Pedro Vargas. Otra vez para el Manza que va allá, se apoya con Esparza, le vuelve a fritar la pelota. El Manza saca el centro, el remate que llega, puede estar el gol, la saca Antón en la línea. La termina reventando el conjunto de Zacatepec. El camerunés se la terminó quedando, qué bien filtra la pelota. Sale Obenzouza, saca el centro, de atrás no llega nada, puede venir el disparo de Soloria. Terminó reventando en el sur de Desma. Intentaba salir Pedro Vargas, el árbitro que da la ley de la ventaja. Y ahora la mueve Edu Pérez cuando hay roja. Roja para un jugador del conjunto de Zacatepec. Termina siendo sobre Adrián Cicliano. Lo está echando ya el central Aldo Cano Martínez. A ver, Almanza Andrade. Sigue Almanza, llega a línea de fondo, saca el centro. El balón que puede quedar ahí, el disparo, pide penal. El árbitro dice que no hay nada. El Manza le mete velocidad, filtra la bola, buena bola para Diego Esqueda. A ver, a Diego Esqueda, ¿puede sacar el centro o no? Antes terminó levantando la bandera el asistente número 2 y va a tener que ser cuidadoso el Tampico Madero, porque en el aire tiene buenas piezas el conjunto cañero. Acron, Sousa, el mismo Cortés, la cuelga Hernández, el balón fuerte, raso, que ya se pelea por la banda de la izquierda, está pitando penal. Cañero. Llegó Chuy Miranda, terminó desplazando a Carlito Zamora en una jugada que no parecía de peligro. Se va a venir el número 10 de Cañeros. Se viene Manuel contra el Wingo, hace Manuel. Gol. Gol. La empujó Manuel Hernández. Y ya lo va ganando Zacatepec, 2-1 el Tampico, que tiene un hombre de más y no ha podido aprovechar la ventaja. La cuelga el Manza Andrade arriba, intentaba el Chuleta, el remate, la saca Hernández, el contrarremate, la bola afuera. Yeah.
temporada en el Tampico Madero, donde desciende, donde de 14 partidos que pudiste haber ganado solamente conseguiste ganar 3 y de 42 puntos solo hiciste 11 posibles. Es una desgracia lo que le ha sucedido a este Tampico Madero. Así termina la campaña para este Tampico Madero. Prácticamente este resultado es un resumen de toda la temporada de este conjunto celeste. Un partido donde tuviste un hombre de más casi todo el segundo tiempo y aún así no pudo sacar el resultado. Por ahí un aficionado metiéndose, tratando de reclamar a cada uno de los jugadores. Pero aquí se termina la ilusión. Hoy el Tampico Madero está descendido. No sabemos lo que vaya a pasar con esta escuadra del Tampico Madero. Nosotros le agradecemos a cada uno de estos aficionados que, a pesar de que el Tampico ya estuviera descendido, vinieron a apoyar, a alentar como un verdadero jaibo hace. Y así se va el Tampico Madero. Por ahí unas 2, 3 aficionados metiéndose al campo, tratándole de reclamar ese espíritu deportivo que debió de haber.